La verdad que contento, ilusionado de poder estar de nuevo en esta institución. Y bueno, con todas las expectativas de poder hacer algo lindo, algo que se identifique la gente y que tengamos un año, por sobre todas las cosas, más tranquilo que el que pasó. Bueno, se vienen cambios estructurales, o sea, una renovación de la plantilla, como sucede en todos los años. Y bueno, bajo esas cuatro o cinco consignas que hemos bajado, nos vamos a sostener, a trabajar e intentar hacer un equipo que haga el transitar del torneo algo mucho mejor a lo que se ha visto. ¿Qué ha llevado a tomar la decisión de regresar nuevamente para dirigir el plantel profesional? Cuando me llamó Héctor, no lo dudé, no tenía por qué decirle que no. Hablé con mi señora, agradecía a las instituciones que estábamos hablando y decidí venirme para acá.